Durante mucho tiempo, el caza F-35 Iadir, construido especialmente para la Fuerza Aérea de Israel, ha sido considerado por muchos expertos occidentales como el avión de combate más avanzado del mundo y ha obtenido una increíble propaganda a su favor, tal y como ya habíamos visto con otros sistemas de defensa de Israel, como los tanques Merkava 4, los sistemas de protección activa Trophy y el sistema antiaéreo Cúpula de Hierro. Sin embargo, no todo lo que brilla es oro, y la caída de estos sistemas de armas tan icónicos para Israel durante el más reciente enfrentamiento contra las fuerzas de Hamas nos indica que efectivamente las armas de Israel son muy sobresalientes, pero no son invencibles, como profesa su propaganda. Y dicho esto, no es de extrañar que ya en febrero de 2018 haya admitido que uno de sus cazas F-16 fue dañado y posteriormente derribado por un sistema antiaéreo Buk sirio. Sin embargo, y muy pocos meses antes de ese suceso, confirmado por Israel, surgen reportes contradictorios de un incidente muy similar, pero que fue protagonizado por un caza F-35 Iadir, que se habría terminado estrellando en suelo israelí, y también un sistema antiaéreo sirio S-200, que contra todo pronóstico habría derribado al avanzado caza israelí. Y es que esta historia nos lleva directamente a los cielos de Oriente Medio a finales de 2017, para ser más precisos, el día 16 de octubre de 2017, cuando cazas israelíes atacaron un complejo de defensa antiaérea sirio. El pasado 16 de octubre de 2017, cazas israelíes atacaron un complejo de defensa antiaérea sirio, compuesto por veteranos sistemas S-200 que datan de finales de la década de 1960. Sin embargo, y a pesar de la pérdida del complejo, medios sirios afirmaron que uno de sus misiles habría logrado impactar a un caza no identificado, pero recalcando que habría sido solamente un impacto y no un derribo. Un informe bastante interesante, porque ese mismo día, la Fuerza Aérea de Israel decidió informar de un grave incidente con uno de sus cazas F-35, que habría sufrido daños irreparables, aunque habría logrado regresar a su base. Sin embargo, pronto se amplió la información, e Israel afirmó que su F-35 habría colisionado con un ave, aunque se negó a mostrar evidencia fotográfica o documental para justificar sus afirmaciones, por lo que solo queda su palabra como garantía de esta versión. Por lo que a la par de este informe, rápidamente Siria y Rusia afirmaron que los S-200 habían logrado impactar mas no derribar a un F-35. Pero en este punto debemos de recordar que los sirios tampoco pueden ofrecer evidencia sólida o concluyente de la intercepción, por lo que a su vez tendríamos que confiar en su palabra al afirmar que habrían impactado un objetivo no identificado durante el ataque. Debemos de recordar que la versión siria se basa en los relatos de los operadores de sistemas S-200 y en su mayoría se basa en evidencia circunstancial, pero Israel tampoco ha ofrecido evidencia concluyente, por lo que vale la pena analizar los hechos y suponer que es posible que un S-200 haya alcanzado a un F-35I, pero este logró regresar a su base. Y apegándonos a los hechos y considerando que la ojiva de un S-200 consiste en una carga de 200 kilogramos de explosivo y esquirlas con efecto de fragmentación, realmente es posible que la explosión cercana de uno de estos misiles
haya dañado mas no derribado a un F-35. Un incidente que coincidiría con el perfil sigiloso del F-35 y que podría haberse respaldado por otro incidente ya confirmado, muy similar, que ocurrió meses después. Y es que el 20 de febrero de 2018, Israel confirmó la pérdida de un caza F-16 tras realizar un ataque a la base aérea de Tillas en el corazón de Siria. Y en gran paralelismo con la posible intercepción del F-35, también se reportó que una batería Buk habría alcanzado a un caza F-16, pero este logró volar hasta territorio israelí para finalmente estrellarse. Por lo que la versión siria de la posible intercepción del F-35 ahora cobra más sentido y es bastante similar al incidente del F-16 ocurrido meses después. La versión israelí también comienza el 16 de octubre de 2017, cuando cazas israelíes atacaron un complejo de defensa antiaérea sirio compuesto por sistemas S-200. Una osada operación de combate en la que Israel no especificó las aeronaves usadas en el ataque, pero sí destacó que no habría sufrido ninguna baja. Sin embargo, y por pura casualidad, ese mismo día Israel decidió reportar un incidente con uno de sus nuevos F-35I, que recién había comenzado a recibir el año pasado, afirmando que durante un vuelo de entrenamiento, un caza habría sufrido daños irreparables tras la colisión con un ave, pero habría logrado regresar a su base. Y ante las sospechas de diversos medios extranjeros, amplió la información, afirmando que el incidente habría ocurrido 2 semanas atrás, pero se negó a liberar imágenes de su F-35 siniestrado, por lo que hasta hoy en día, Israel no ha ofrecido pruebas concluyentes de su versión. Es un hecho que las colisiones con aves son un riesgo real para las aeronaves militares y especialmente para una aeronave monomotor. Sin embargo, las circunstancias exactas y el momento en el que Israel hizo el anuncio es bastante inusual. Por su parte, la versión siria guarda muchos paralelismos con el derribo ya confirmado de un F-16 en febrero de 2018. Y por si fuera poco, en el año 2019, el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos reportó el choque de un caza F-35 con un ave, pero esto no derivó en su pérdida y solo causó daños por $2 millones. Por lo que debemos de concluir que la versión de Israel es posible, pero genera muchas dudas, mientras que la versión siria también es posible y se asemeja al derribo del F-16 ocurrido meses después, pero ninguno de los dos ofrece evidencia concluyente, por lo que simplemente nos es imposible confirmar o desmentir esta historia. En Canal Conocimiento Militar seguiremos publicando las últimas actualizaciones del conflicto, basándonos en informes confirmados. Pero ahora ha llegado el momento de que compartas tu opinión en la sección de comentarios. Y si este video te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar. O si ya lo estás, a dar like y compartir el video. Pero no olvides visitar nuestro nuevo canal Historias de Guerra.